Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a una emisión más de este tu programa, La Tribuna de la Lucha. Como cada 8 días, en punto de las 5 de la tarde, pues estamos aquí en línea, conectados para todos ustedes en una emisión más de este programa especializado en lucha libre. Y pues bueno, me da mucho gusto presentar aquí y saludar nuevamente a mi querido amigo colaborador, compañero, confidente, medias rotas, Moicano. ¿Cómo estás, pollito? Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias, patrón. Aquí, mira, una comisión más de, pues, hoy ya te ve la Tribuna de Lucha Libre. ¿Cómo te ha tratado esta semana? Bien, bien, bien. Después de un gran gusto, bien. ¿Sí? No te voy a demandar ahí, ¿cómo se llama? Aquí es, dice, a ver, el doctor Bach me puede andarte pilateando su... Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. A ver si no ve el chabrón que me demanda, pero bueno. Oye, pues la verdad es que muy contentos porque esta semana hicimos cosas muy importantes a favor de todos los proyectos que hemos venido compartiendo con toda nuestra audiencia. Y pues bueno, esto del colectivo Lucha Libre Independiente va ya tomando forma en mi pollo. Lo empezamos como pues toda obra maestra, va desde el puño de la silla ahorita a darle forma, y ya esto ya está a punto de cocinarse próximamente. Vamos a tener un primer evento magno el día 16 de septiembre, justamente el mismo día en el que en la noche vamos a estar presentes allí en la Arena México, en el aniversario, aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y pues bueno, se vienen cosas bastante, bastante, bastante buenas. Recuerden seguirnos a través de todas nuestras plataformas digitales en Olincan TV. Nos pueden encontrar en YouTube, en Facebook y en Twitch. Ahí nos pueden encontrar, ver la repetición, compartir los programas, ver todos los programas que hemos tenido a lo largo ya de, pues estamos a la mitad de cumplir un año, mi querido Pollo. Así es, un año que pues era un sueño, ¿no? Y después fue de realidad. Y, primero, fue un sueño guajiro. Sí, sí. Y se fueron rápido los días. Y ya estamos a punto de hacer ya un año, y vamos a tener también un evento bastante, bastante importante, donde ya tenemos por ahí personalidades que nos van a invitar como invitados de honor, y un roster que viene con mucho, ¿por qué no, con ¿no? mucho peso. ¿Por qué no? Si llegamos a un acuerdo también, pues que nuestro gran invitado, pues ahorita ya lo están viendo, pero tenemos el nombre. Ahorita lo vamos a presentar. A lo mejor ese día, ¿no? ¿Por qué no lo podemos invitar? Pues ¿no? Igual, ahorita a ver si... Pues le llegamos al precio, precio, a ver si, dicho, ¿no? A ver si todavía me queda un pedazo de riñón que donar para eso es bueno. Y pues bueno, comentarles a todos nuestros amigos que ya está a la venta la revista Inolvidables del Ring. Aquí está en su número 6, está disponible la revista. En este número especial juntan a dos grandes leyendas de los cuadriláteros, dos leyendas internacionales, al maestro Coloso Colosetti y a Dorrel Dixon. Viene tu póster en la parte central. Aquí está el póster, mira el nada poster. Más. Enséñalo, mi querido pollito. Aquí está el póster que antes sacaba el halcón. Y aquí esto está retornando a hoy con grandes personalidades, que después, bueno, tendremos a otro gran estrella, gran leyenda, ¿sí? Un jamaiquino
y un argentino, ya nacionales mexicanos de hace años. Sí, sí, sí. Ay, la verdad recordar, que... es bonito esta revista, no cuesta cara, 50 pesos. Sí, y la pueden conseguir con nosotros. Tenemos, este, si nos escriben y están interesados en adquirir la revista, con mucho, mucho gusto nos pueden llamar, nos pueden escribir y con mucho gusto se las hacemos llegar. La otra, que la otra, disculpa, la, esta, pero están mandando ya ejemplares a Estados Unidos, Australia, en muchos lados. Sí, a Latinoamérica también. También a Latinoamérica ya, ya se están mandando algunos ejemplares y la verdad, pues va, va bastante bien este proyecto. Felicidades a Daniel, que va a estar con nosotros ya muy pronto, porque vamos a hablar de este proyecto también, vamos a hablar con el director de la revista, y nos va, pues, él a narrar un poquito de los orígenes de cómo nace este proyecto, que para mí yo creo que es algo muy atinado, porque las revistas impresas de lucha libre se han ido extinguiendo. Es que ahorita le voy a hacer esa pregunta al invitado. Y, pues, bueno, este, tenemos una nota que nos vas a compartir, mi querido Pollo. La nota creo que es el día 9, no recuerdo bien la fecha, donde... reaparecen los veteranos este fin de semana. Veteranos, de verdad, Satánico, Blue Panther, Felino, que para mí no es un grande, sino, bueno, de edad, para mí está más chavo, pero bueno, está ahí. Está Satánico, Solar, Negro Navarro y otros regresando a la Arena México. Pues sí, vamos a ver qué tal está este evento, porque viene acompañado justamente de la presentación de las mascotas de la NFL, que también va a haber convivencia y lo vamos a mencionar más tarde. Y pues por eso me olvidó traerme los carteles, pero ahorita me los traigo para y pues bueno, ya sin tanto rollo ni tanto, ni, ahora sí que sin tanto ajonjolí en el mole, vamos a presentar a nuestro invitado, gran invitado esta tarde, nos acompaña esta tarde un gran luchador, heredero de una dinastía, de una gran leyenda, de un hombre que hizo a nivel mundial, también puso en alto el nombre de México. Con nosotros hoy nos acompaña Dismac Juniors. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, gracias. Bienvenido. Gracias por la invitación. No, gracias. Gracias de verdad por estar en este tu programa. Y ya está mi jefe. Quiero entrevistar a Dismac Juniors. Y la primera pregunta tú la vas a hacer. Te damos. Híjole, siempre me avientas a mí el compromiso más fuerte. Pues yo creo que la pregunta obligada, posiblemente te la han hecho ya en algunas otras ocasiones. Me gustaría que compartieras con nuestra audiencia, para ti, ¿qué ha representado el llevar el nombre de tu padre y llevarlo forjando ya durante más de 20 años? Aparte de una gran responsabilidad, de un orgullo, una felicidad muy grande desde muy pequeño, en cuanto me di cuenta que tuve otra razón que me percaté de que mi papá era luchador, pues se convirtió en mi sueño poder hacer esto. Ya no pensaba en algún momento en ser Lismar Jr., sino poder estar arriba de un ring. O sea, todavía no tenía la idea de que podría continuar con su nombre, con su legado, pero sí quería estar arriba de un ring. Entonces, ya posteriormente, cuando empiezo a entrar en una lucha ya en un nivel ya más serio, empecé a entrenar lucha. Primero empecé a entrenar en un gimnasio, tratando de ganar peso, masa muscular, y posteriormente empecé a entrenar en la Arena Coliseo de Acapulco. Entonces, ya cuando, pues más que nada, que mi papá quería ver si realmente tenía la capacidad y que de verdad quería estar dentro de este deporte tan difícil y tan que tanto trabajo le había costado a él, claro, llegar a él, hacer un hombre, llegar a los niveles a los que él había llegado, y quería estar seguro de que pues no era solamente un pequeño capricho, era algo como de un momento que pudiera volver de buenas a primeras. Y pues él estuvo presente en mis entrenamientos las veces que podía, obviamente, porque por el mismo trabajo pocas veces no siempre podía coincidir, sí, claro. Entonces para mí pues fue siempre motivo de gran felicidad poder portar este nombre. Yo te quisiera preguntar, cuando tú eras niño, pues veías que tu papá se iba, preparaba su maleta y demás,
¿qué te decía tu mamá? ¿A qué se dedicaba tu papá? Cuando, antes de que tú supieras, obviamente, que tu papá era luchador. Mira, es bien curioso porque para mí, el recuerdo que tengo es que mi papá trabajaba en un motel. Él trabajaba de bartender en un hotel en Acapulco, que en aquel tiempo era el Continental. Ya no existe ese hotel. Y era de la cadena de los Hilton. Entonces yo recuerdo las ocasiones en que lo acompañábamos al hotel, iba cuando tenía que ir a cobrar, o que a veces lo acompañaba luego al sindicato de los trabajadores de la industria de la hotelería en Acapulco. Entonces para mí ese era su trabajo. Entonces ya posteriormente, que no había que empezar a viajar, primero que nada me di cuenta de sus equipos ahí en casa, de sus equipos de lucha, uh-huh. Porque obviamente primero empezó como luchador local, ¿no? Empezó de la nada hacer viajes al interior de la República, solamente era a nivel local. Entonces cuando me percato que hay unas mallas y veo máscaras en los cajones. Y es como, ¿qué onda, no? ¿Qué onda con esto? ¿Qué está pasando aquí? Tenemos un intruso en casa. ¿Quién se nos coló aquí? Entonces, mientras mi papá no está, ya se metió otro chango y dejó sus cosas. Entonces sí, era como curioso. Ya después empezaron a llegar, hablando de los medios impresos, ya se empezaba a hacer como el altero de revistas. Pues, claro, donde salía tu papá. Tantas revistas que existían en ese tiempo. Y ahí salía mi papá. Entonces veía la máscara que ya ni siquiera preguntaba. O sea, ya era como... Ya lo habías deducido. Ya empezaba a figurar en mi cabeza. Entonces, esta persona, mi papá, era más el físico. Sí, es muy parecido, ¿no? Lo distinguía mucho. Sí, claro. Y sobre todo las entrevistas que tenía en el pecho, y pues ya. Sí, ya era por obviedad esa uh-huh. parte, más que tú, pues esta parte íntima familia la conocías bastante bien, ¿no? Entonces era así como, ahora entiendo. Sí, así ¿no? es. Como mi papá lleva una doble vida, ¿no? Así es, era como un superhéroe. Y, ¿no? y en algún momento pasó que te acercabas con tu padre y que le dijeras, oye, papá, ¿tú eres esto también? ¿O qué? ¿No pasó algún momento eso? Digo, porque tu curiosidad de haber estado ahí sí, permanente, ¿no? Bueno, seguramente le preguntaba muchas cosas. No recuerdo realmente qué tanto le habré preguntado, imagino. Lo que sí, obviamente, y hay otras cosas que no ya ni siquiera yo le preguntaba, porque yo estando muy pequeño, recuerdo que me llevaba a la Arena Coliseo. Y me llevaba a entrenar con él. Él me ponía, y me llevaba, me acuerdo que nos poníamos a correr en la parte de arriba de la Arena Coliseo. Uh-huh. Obviamente él lo que daba dos vueltas y yo apenas iba dando una vuelta. Sí, estaba muy chiquito. Por ahí, dando vueltas. Y estaban todos los luchadores. Y me decían, ándale, avánzale, y ya me échale ganas, y síguele. Y ya ahí iba la pirinola corriendo con él. Luego me bajaban y ya cuando subían arriba, me entretenía un rato y ya me subía. Se ponían a entrenar en un gimnasio que también en la arena, dentro de la Arena Coliseo de Acapulco. Un gimnasio que pues donde era lo básico realmente. No es como los gimnasios de ahora, uh-huh. ¿no? Generalmente eran nomás las barras para hacer barras paralelas y hacer. Tenían una barra con pesas, algunas mancuernas. No, como más para mantenerte un poquito físicamente, ¿no? Uh-huh. Y me acuerdo que terminaba lleno de óxido, porque todo estaba lleno de óxido. Y ahí me ponía a entrenar mi papá, lo sabía, y me ponía a hacer maromas, y para adelante, para todo lo que podía, ¿no? Y pues ahí me di cuenta que obviamente que era luchador, ¿no? Posteriormente en las funciones en las cuales entraba en la Arena Coliseo los miércoles, me llevaba y me metía al vestidor porque íbamos él y yo solos. Uh-huh. Y recuerdo que la primera vez que entré al vestidor fue impactante para mí, me dio mucho miedo realmente, estaba uh-huh. muy pequeño. ¿Qué edad tendrías? ¿Te acuerdas? Híjole. No. 8, 9 años? Yo creo que menos, mucho menos, tal vez 6, 5, 6, 5, entonces,
Para mí era impactante ver a los luchadores con sus máscaras dentro del vestidor. Y se me hacen como muy grandes, muy imponentes. Y verlos poniéndose su aceite y estar calentando, haciendo lagartijas. Y sí, sí, sí me impactó mucho. Me impactó mucho. Estaba muy nervioso. Por ahí circula, hay una foto donde está en blanco y negro, donde estoy pasando con mi papá, soy muy pequeño. La tomaron ahí en el Coliseo de Acapulco. Me dijo mi papá, ven para acá, acérquete, vamos a tomarnos una foto. Yo creo que fue como para quitarme un poco los nervios. Yo creo que sí me vio muy nervioso. Ya de ahí, obviamente, ya tomé muy en cuenta que ese era el segundo trabajo de mi papá. Para mí era como el segundo trabajo de mi papá. O sea, eran dos trabajos los que él tenía. Claro. Tenías una edad ya grande, bueno, unos 18 años, no, yo recuerdo 18 años. Luchas con otro nombre. Cuando llegas a la empresa, yo recuerdo que luchas el hombre sin nombre. ¿Qué sentiste al pisar la Arena México, pero o la Coliseo, pero con el no con el nombre de Limar, sino como el hombre sin nombre? A mí me ayudó mucho llegar así, con esa, en realidad era el hijo de y solo el signo. Ajá, de así es. Me ayudó mucho para que aún llevando ese nombre, que se suponía que la gente no identificaría quién era mi papá, me provocaba un cierto nervio debutar en la Arena Coliseo con el señor Chacho Herodes. Mi pareja fue Ringo Mendoza, no recuerdo realmente los demás luchadores, pero sí, estaba muy, muy nervioso. Ya había luchado con el nombre de Interrogación y con ese equipo en Acapulco, en Acapulco, en Chilpancingo. Ya había estado trabajando con ese nombre y con ese equipo. Y llegó la Arena a México y ahora me pusieron el hijo de, con el signo de Interrogación. Me aventé todavía un mes luchando. Sí, así todavía que eso, ¿no? Yo recuerdo eso también cuando te presentan ya, ponen en mi cartelera, hoy gran debut, y ponen ese, recuerdo así, subes tú, sube tu papá, suben los demás, no recuerdo quiénes los demás compañeros, te va bautizando tu papá casi, casi, se lo digo, te va quitando la máscara de la institución y te pone la vez. ¿Qué sentiste al tener ya el equipo de Lismar completo? Ay, es algo bonito porque digo, ya una cosa es el otro que te salen aquí y todo, pero ya la vestimenta azul, sí, la máscara. No, una emoción tremenda, es como de, ok, por fin me lo gané, Pero gran responsabilidad. Sí, así es, y luego, ¿en qué lugar, no? En la Arena México, con un lleno, estrella. Con lleno tremendo, con Atlantis, mi papá, apadrinándome y los brazos. De contrario, sí. Sí, entonces, recuerdo que ese día Atlantis se acercó a mí y me dijo al oído, dice, mira, tu papá está más nervioso que tú. Yo era algo que no me daba cuenta porque yo también era un mar de nervios, obviamente. Yo estaba que, o sea, no cabía de la emoción, pero que se me acercara Atlantis acá al oído, dije, mira, tu papá, creo que está más nervioso que tú, y lo volteó a ver, y sí lo noté algo nervioso, pues, estaba con, pues, yo creo que mi papá, con el paso del tiempo, logró vencer ahí los nervios cada vez que subíamos a luchar, porque, pues, obviamente sea brincos a las cuerdas, y los nervios siempre tenemos a luchar cuando subimos a luchar. Y yo creo que él te iba nervioso porque ibas con tres figuras que estaban dentro de cuatro caminos, grandes encuentros, tenían los brazos y un acoplamiento en el momento, tenían los tres hermanos. Claro. Y dicen, mi hijo, ¿se van a comer o qué? ¿No? Lógico, como papá, ¿no? Pero será buena la lucha. Sí, porque te ganaste al público. Porque ahí es como te diré, una catarsis ahí deportiva muy fuerte. Por un lado, ambos ya estaban adentro de arriba, arriba del ring, y arriba del ring pues ya ambos son luchadores, ya no es papá e hijo. Así es. ¿No? Ahí, ya es, hijo, te doy tu bendición y chútale, ¿no? Creo que te enseñé lo suficiente porque ya llegó este momento, y si llegó este momento es porque aprendiste lo necesario. Así es. Y ya era como tu responsabilidad dominar en ese momento los nervios,
el pánico escénico, que también es impactante, de una arena total. ¿Cómo le iba a ganar la gente? No, deja el público. Yo creo que Juanito diría, ¿cómo lo va a agarrar la gente? ¿Cómo lo va a ropar? Claro. Porque una cosa es el otro nombre. Y la cosa que ya le está poniendo el nombre. Él ya sí, hizo, es una gran responsabilidad. Hizo, ahora dice, mijo. Así es. Y además el público es muy celoso. No, y a México peor. Es súper celoso. Sí. Entonces, eso lo he visto con el paso del tiempo, que el público, por ejemplo, en mi caso, que sufrido lo que pero ese día, cuéntale a la gente, ese día que debutas, que te dan el nombre, y yo recuerdo que la gente te coreaba el nombre, la verdad, no porque estés aquí, pero la gente coreaba el nombre, Lismar Junior y todo, y te lo ganaste el público. ¿Qué sentiste? Porque es una emoción. Bueno, es una emoción, y aparte, ese apoyo yo creo que fue fundamental para que mis nervios bajaran muchísimo y tuvieran... Te dio más seguridad. Más seguridad, ¿no? No, muchísimo, la verdad es que sí. Te sientes como cobijado por el público, te sientes apoyado. Sí, como que te inyectan adrenalina y dices, ahora voy a dar todo lo que traigo, ¿no? Para sí. Complacer al gusto del público. Muchísimo más seguro, es algo increíble el aplauso del grito del público. Imagino que para ti ese momento va a ser inolvidable, sí, ¿no? O sea, lo vas a llevar en tu memoria grabado para toda tu vida, ¿no? Así es. Y cuando pasa este evento de este debut, bajas del ring, termina la lucha, ¿qué te dice tu papá? Me dio un beso en la frente, estaba muy contento, me felicitó. Me acuerdo que me dijo, felicidades, hijo, me dio un beso en la frente, este. Y me dio muy bien la lucha, todo muy bien, lo que hiciste arriba del ring, muy seguro, y pues yo obviamente no sabía si reír, si llorar, o sea, todavía con muchos sentimientos ahí encontrados, sí, ¿no? Era toda una amalgama de sentimientos muy fuertes, uh-huh. Muy fuertes, la verdad, es que es de verdad increíble ver el monstruo que es la arena, sí, México. Lo impactante que es. Es muy impactante. Como dice el doctor Moicanos, que tenerlos enfrente a los brazos, que yo ya los había visto desde pequeño, en luchas, en breves, con luchando contra mi papá, en varias, máscaras rotas, sangre. Y, o sea, vencer el nervio de enfrentar a los brazos, vencer el nervio de ver una arena a tope, vencer el nervio de que ahora ya no era el hijo de, que era el hijo de Lismar, eran como muchas cosas, ¿no? Y, claro. Entonces, como dice el profesor, ya la gente empieza a correr el nombre de Lismar Junior, me empezó a aplaudir, me empezó a gritar, es una emoción, ya no son nervios, es alegría, es sentir el apoyo del público, es al bajar, digo, no se ve si llorar o reír de felicidad. Ahí empieza la carrera, vale, de Lismar Junior, pero vale, cuéntale al público también, porque ya debutas ahí, sí, pero ahora a todo el público del interior de la República Mexicana, ¿cómo te arropó? ¿Cómo te sentiste cuando fuiste a Monterrey, cuando fuiste a la Pizarra del Coliseo, a toda la República Mexicana, donde tu papá era un idolazo? ¿Cómo te recibió la gente? ¿Cómo te sentiste? Cuéntale a la gente, que es lo principal. Pues afortunadamente el mismo tipo de respuesta que tuve en Arena México lo tuve en las diferentes partes de la República. Creo que diferente público en todos lados. Y son diferentes públicos, sí, realmente. Sí. Son diferentes públicos. En Monterrey, por ejemplo, es como que, no sé, es como muy agarrido el público. Le gusta mucho ver que te agarras a golpes ahí abajo del ring, que te ves con todo. Casi es más exigente el público en región, ¿no? ¿O cómo lo sentís? No podría decirte si es más exigente o no. Son simplemente como diferentes tipos de gustos del público de cada parte de la República. Por ejemplo, el llaveo y contra llaveo es algo que, bueno, en ese tiempo que estoy hablando, que es del 91, sí, era básico y primordial, obviamente, pero las luchas llegaban a tal grado de que bajabas y te dabas de sillazos, casi como una lucha extrema, y eso es algo que le gustaba. Sí, prendía al público, ¿no? Muchísimo. Uh-huh. Y
Y en México no era tanto así, bueno, excepto en el toreo, obviamente, que era más sangrientas las luchas. En Arena México no se hacía tanto ese tipo de lucha, era más arriba del ring. Pero sí, es cambiante en público, dependiendo de cada parte de la República. ¿Cuánto mides? 1.86. Estás bien grandote. Ahí te veo por qué, le pregunté esto. 1.86. Agarras, se sube de un brinco a hacer cuerda, como le decía su papá, uh-huh. Y avienta el mortal para atrás a esa estatura y el peso. Sí, claro. Digo, no pesaba lo que pesaba porque estaba bien casi. Yo veía a Juan más alto, o sea, pero él le decía, dije, es él, ¿no? Oiga, él. Pero en mi caso, el mismo físico que su papá, delgado, este cuadrado de acá. Uh-huh. Pero hacer ese mortal, que mucha gente quiere. Bueno, y también implica mucho entrenamiento, ¿no? Porque, como bien lo dice Moicano, no es quizás el mismo efecto ni el mismo esfuerzo para una persona de talla un poquito más chica como lo da tu padre, que tú que eres mucho más grande, que le llevas que 20 centímetros, ¿no? Pues el esfuerzo, más que nada, para llegar a la tercera no era tanto esfuerzo, pero el mal era el aterrizaje. Así es. Porque yo siempre, mi peso natural es de 110 kilos, entonces, aunque estuviera muy magro, siempre he sido, tal vez 105, cuando me traía lo menos que podía bajar al 105, disfrutaba entre 105 y 110. Si ganaba más masa muscular, podía llegar hasta 110, pero ahorita traigo 120 kilos, que no todo el tema. Taquitos de suadero. Todavía no me puedo quitar los que gané con la pandemia. Entonces, pero sí, el vuelo, todo el giro que hacía y quedar de golpe, para de pie en el mortal, pues sí, era más pesado, obviamente, para mí. Claro. Sí, mi papá, que pesaba, él nunca llegó a hacer un peso completo, mi papá lo máximo. 80-90 kilos. Ajá, 80-90. Era peso medio, era naturalito. Uh-huh. Entonces, yo consiento, si él le llegó a mermar sus rodillas, eso siempre. Pero la gente, es la emoción que daba, porque le va el giro, él, la gente se quedaba a las 6, yo no digo por eso, yo por eso le quedaba. Sí, no, y a poco también es, no es algo como muy común también en un luchador de la estatura. No, era poco. Era algo muy poco común, porque la mayoría parte de los luchadores que son altos y tienen esa corpulencia de cuerpo, pues normalmente más bien hacen otro tipo de juego de cuerdas, ¿no? No es un tema aéreo, ¿no? Así es. Es un tipo de lucha muy diferente. Entonces es algo poco habitual verlo en alguien como tú, ¿no? De tu complexión. ¿Cuántos campeonatos ganaste estando en la empresa de Cali? En la empresa, no, fíjate que nunca tuve ningún campeonato de Arena México. Gané el campeonato de peso completo de la IWA. Se lo gané a Aníbal Junior, a Paz Descanse, estando ya fuera de la Arena México. Y estando en Estados Unidos, gané el campeonato peso completo de lucha libre USA, estando en la empresa americana. Pero aquí en México nunca tuve oportunidad. Nunca di la oportunidad, ya pues lo malo, bueno, la empresa era así también, es más me creen así, tenían buenas ciudades, nomás pichaban por abajo, no sé. Lo digo abiertamente, no tengo pelos en la lengua, porque hay mucho elemento como él, y lo digo verdaderamente, que la empresa lo desperdició. Sí, claro. Acércame. Y de el tiempo que lleva recorrido en la lucha libre, ¿quién ha sido o quiénes han sido tus rivales más difíciles? Rivales más difíciles, los Dinamita, los papás, luchadores muy fuertes, muy, muy fuertes, aparte con conocimiento de lucha libre, también el Apat, es uno de los luchadores más difíciles que te ha tocado enfrentar. Más difíciles, el señor Pierro, también, sí. El señor Alberto, también un luchador muy duro, muy, muy agarrido. Aunque no lo crean, el señor satánico. Increíble este señor. Yo creo que es de los mejores que tiene México. El señor satánico
wow, es una máquina de regreso al señor. Aparte que sabe de llaveo, como te puede llavear toda la lucha y cansarte y dejarte bien barrado. Sí, sí, sí. No, sí, mira, tiene bastante que, recurso, ¿no? Sí, sí. Es que hablar de rivales difíciles en la época en que yo debuto y comienzo dentro de este deporte, me toca enfrentarme a gente como Pierrot, contra Ulises, que era Dani Salazar, dentro de ese personaje. Estamos hablando del Satánico, estamos hablando de que estaba el Espectro, el Espectro Junior, estaba el Isaías, buena condición física, el padre. Exacto. Cuando me tocaba luchar contra el trío de los Espectros, que era el Espectro Junior, Cochís, y su hermano Cadáver. Es una clase de condición. O sea, ahí es. Prepárate. Deberías tener una condición al 100, porque eran muy duros, muy duros. Pero yo recuerdo cuando hizo ese trío, creo que todavía estaba Antonio Peña con Cochís y él, creo, si no mal recuerdo. A mí ya me tocó el hermano. Ah, te tocó. Sí. A mí ya me tocó Cochís, hermano de los pequeños. Así que los tres era, híjole, la primera vez que me tocaron. ¿Qué te hicieron ver tu suerte? Sí, con la lengua así. Sí, fue una clase de condición completamente. Pero fíjate que también por otro lado es algo muy, muy interesante y muy importante, porque te permitió como irte dando cuenta que cada lucha es una circunstancia totalmente distinta, y aunque tú hayas estado mentalizado y preparado físicamente en el gimnasio, en el ring, pues te subes y te das cuenta que dices, creo que todavía no estoy, todavía me falta hacer cosas, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque pues el enfrentarte con gente que ya tenía más trayectoria que tú, por lo menos ya te llevan más de 15 años de vida luchística, pues ya es el callo, ¿no? El colmillo contra la juventud, ¿no? Y ahí es donde pues yo creo que pienso yo que te sirvió como un apéndice de aprendizaje, de decir, pues voy a aprender esta maña que me aplicaron, esta no me la sabía. Y, sí, de hecho, sí. Y esta también la voy a estudiar porque me pasó y... Todo eso, ¿no? Lo fui aprendiendo, pues lo vas a aprender con el paso del tiempo, te das cuenta que en este deporte nunca dejas de aprender, cada vez que te enfrentas a un adversario diferente, vas aprendiendo el... Y más cuando se trataba de gente con la vieja escuela, ¿no? Con la vieja escuela, sí, sobre todo. Sí, porque mucha gente tiene la impresión, y de eso lo hemos platicado aquí, mucha gente tiene la impresión o el paradigma de que la lucha libre es algo que ya está así como muy actuado, como que es ya está así como muy, que dicen que es tema de circo, ¿no? Pero en la realidad, quienes, como en tu caso y como los que hemos vivido la lucha de más de cerca, pues nos damos cuenta que no es así, ¿no? Porque incluso, aunque tú te subes a luchar y ya sabes contra quién vas y que no va a ser una lucha fácil, más cuando se trata de luchar porque vas a lo mejor un campeonato, como dice Moicano, pues ahí no llega un punto en que pues no va a haber consideración. Y sabes que subes, pero no sabes cómo vas a bajar, ¿no? Entonces, en ese sentido... ¿Qué tan difícil ha sido para ti, por ejemplo, ir caminando en estos años que llevas en tu trayectoria luchística, el ir superando esas adversidades? Pues ha sido toda una experiencia que me ha dado de todo la lucha. Por ejemplo, lo que recuerdo es que dentro de este deporte, lo que me ha pasado es que yo, por ejemplo, inicié en la Arena México. Mucha gente no se acuerda que yo estuve en Triple A. O sea, he estado, digamos que cabalgando en diferentes las empresas. Uh-huh. Y siempre, aparte de que aprendes de los compañeros, cada vez que ingresas a una empresa diferente, también aprendes muchas cosas. Por ejemplo,
el hecho de haberme lastimado, por ejemplo, a muy temprana edad. Yo tenía 23 años cuando hizo mi primer lesión importante, que es doble fractura de fémur, y estaba yo dentro de la empresa AAA. Mucha gente cree que toda mi carrera la hice en el Consejo en el Consejo Mundial de Lucha Libre, y no saben que estuve un tiempo dentro de AAA, porque esta empresa fue un boom de pronto, y las entradas en Arena México empezaron a bajar. Mi padre habla con el señor Francisco Alonso, en paz descanse, y le pide permiso para irnos a AAA, y dijo Paco, ¿sabes qué? Vete, ahorita no hay chamba realmente. Cuando esto se componga, tiene la puerta abierta. Su segunda salida de Lismar de la empresa. Y su papá. La primera que salió fue el Patrino. Así es, eso fue lo fundado. Y estando allá, sufrió esta lesión importante que me dejó fuera un año y medio. Fue una lesión muy fuerte. Me pusieron placa, tornillos. Ya estando a 23 años, pues te imaginas que ya tu carrera ya se acabó. Sí, sí, fue, eso por tu mente. Psicológicamente afecta muchísimo una lesión. Claro. Yo veía la televisión, veía las funciones de tanto de AAA como del Consejo, porque estaban muy fuertes en televisión las transmisiones. Y ya las apagaba, y te juro que tanto me ponía a llorar, porque pensaba que yo ya estaba fuera de este deporte, ya me iba a quedar bien. Porque mi fractura fue justo en los cóndilos, con esta parte de la rodilla, y se partió en B, fémur, entonces las dos rueditas de hueso se rompieron y tuvieron que atravesar de aquí a acá tornillos para poder juntar esta parte. Entonces, si esta parte de aquí no quedaba perfectamente unida, me iba a molestar para toda la vida. Entonces yo tenía esa duda de que sí podría regresar. En ese tiempo me regreso a estudiar, y en el tiempo en que estoy en recuperación, regreso a estudiar. Estoy estudiando licenciatura en Derecho, y lo estudio en una universidad en Cuernavaca. Lo que sería, creo que esa escuela, el sistema que tenía en ese tiempo sería lo que ahora es el estudio en línea, lo que hacen ahora los jóvenes por internet. Este sistema se llamaba CESAR, que es Centro de Estudios de Sistema a Distancia. Entonces yo viajaba con Cuernavaca, regresaba con tres días. Además, vas a hacer tus exámenes y todo lo demás, eres autodidacta. Uh-huh. Entonces, con tres días que fuera a la escuela y pues a tomar apuntes, a hacer tareas y todo, ya después hacía exámenes, y ya con eso podían calificarme. Me operan por segunda vez para quitarme la placa y los tornillos al año, porque ya me estaban molestando. Empiezo a entrenar, veo que no hay problema, empiezo a recuperarme. Regreso a luchar. Y recibo una llamada de Conan para invitarme a que vaya a Estados Unidos con él para hacer un tryout para la empresa americana de WCW. Voy, lo paso y me quedo por allá tres años. Entonces, después regreso de Estados Unidos y me meto en el transcurso en que estábamos en Estados Unidos, trabajábamos para Promostec. Luego vino Promel. Luego vino otra empresa que se llamaba Enesma, luego regresó a la Arena México, así que esto ha sido un ir y venir de todas las empresas. Sí, claro. Pero fíjate que es algo muy interesante, porque no cualquiera llega a tener esa oportunidad. Todas las empresas. ¿No? O sea, muchos se estacionan en una sola, otros en ninguna, ¿no? Porque pasan de debut y despedida, y tú has tenido la fortuna de estar en todas estas empresas, ¿no? Hay una empresa, la empresa Promel ha sido un boom, realmente. Y lo digo honestamente, también la otra, si no hubiera entrado Conan, con todo respeto lo digo, fue el que estaban bien con TV Azteca y todo, y de repente iban para arriba. Y más meten él, ya se cambia, si meten el peso. Así te lo digo. Y eso lo digo porque, bueno, yo no estaba en esa empresa, pero me daba de luces todo por los compañeros, y Antonio, que estaba ahí, otro compañero,
eran los Stander, Perse Guerrera, pues llevaba la batuta. Y se van bien, los cinco luchadores. Pero meten a él y va. Pues vamos a mandar unos saludos, claro, amigo, porque ya tenemos aquí mucha banda que ya nos está ahí mandando saludos. Si me apoyas ahí, saludos y preguntas, venga. Mau, ¿cómo estás, mi Mau? Dice saludos. Déjalo poner así para leerlos. Saludos, dice Mau. ¿Qué tal, mi Mau? ¿Cómo estás? Dice un buen invitado. Gracias, mi querido Mau. Dice, me acuerdo de él cuando hizo mancuerna en el Consejo Mundial de Lucha Libre con dos caras, Junior y Alberto del Patrón, y se hacía llamar Las Torres Gemelas. No, bueno, sí, pero también hizo pareja, era un trío que él iba a preguntar. Era el Cóndor Junior, dos caras Junior y tú, que los puedes conjuntar una sola vez. Que era el Cóndor Independiente, fue Independiente. Pero sí que él, Alberto del Río, hoy, bueno, antes dos caras y él, hicieron buena pareja. Nos manda también saludos Rino Cyborg, dice, saludos mi buen Adao, profe Moicano y a Ligman, nos manda saludos. Gracias. Saludos, mi querido Rino. Bigman Aroli, saludos desde Brosville, Texas. Saludos, Brosville, Texas. A toda la gente de allá de Estados Unidos, le mandamos un cordial saludo. ¿Qué otro que tenemos por ahí? Amadeus Esperanza Lutín, saludos amigos, al invitado desde Florida hasta México. Esperancita, saludos. Saludos, querido Esperancita, te mandamos un fuerte abrazo hasta allá. Mau, escucha viciado, dice el audio, a veces nos corriges. Bengala Ortiz, saludos a todos, excelente entrevista. Muchas gracias, Bengala, te mandamos un abrazo. Mau, dice saludo, salúdame, ¿cómo estás, Mau? A ver, estuvimos con él el fin de semana pasado ahí en la Arena Nesa. Fuimos a ver esta lucha donde se enfrentaron los Rinos contra la Portuguesa. Sí, de un día para otro, tipo Raúl Reyes, sí. Ya. Sí, las luchas empiezan a ser. ¡Ay, ay, no me llevas! Ya se le rompió las medias. No. Otro par de medias no, para la señora. Sigue. Porque es que no se vale que al público le jueguen eso. Por eso ya no entra la gente. ¿Cómo es posible? Pues empiezan a las 8 de la noche, 8 y media también a la 1 de la mañana. Por favor. Sí, ahí. Sí. Norma Lidia García dice, ¿qué opina de la lucha? Nos dice una seguidora, una pregunta para ti. Dice, Norma Lidia, ¿qué opinas de la lucha libre actual? ¿Qué opino? Que ha tomado otra evolución, así como ha pasado cada cierto tiempo dentro de la lucha. Así como en los tiempos en que yo debuté, que todo lo que yo hacía era como algo fuera de lo común, lo que yo veo ahora es increíble todo lo que hacen los jóvenes. La veo muy peligrosa, me veo tal vez porque ya estoy viejito. Ya tenemos a la venta Rucainol, digo Moicainol. El Mocainol. Sí, pero sí, es muy peligrosa. De unos lances tremendos. Lo me hace preguntarme cuánto tiempo van a poder durar estos jóvenes, porque si antes nos dosificábamos, porque es lo que tienes que aprender, que en este deporte tienes que dosificar tus movimientos, y esto lo aprendí también cuando estuvimos en Estados Unidos, que llegamos, nos queríamos comer algo, no queríamos comer los 8 minutos que nos daban, porque las luchas son, están cronometradas, como es tiempo de televisión, claro. Es muy caro, es tiempo muy caro. Entonces te dicen, tú solo tienes 8 minutos, solo tienes 5 minutos. Cuando te daban 12 minutos era como, wow, tienes todo el tiempo del mundo. Entonces en ese tiempo querías hacer de todo, sacar tu mayor repertorio. Sí, querías hacer todo, querías hacer todo en esa sola lucha. Y el error, era un error que cometíamos al principio. Luego Conan, que era el que tenía más tiempo ahí, nos decía, ¿sabes qué, Liz? Te voy a decir algo. Sí, en tu lucha solamente haz 2 movimientos bonitos y ya. No sí, quieras... Que se ve algo espectacular, pero que luzca en ese tiempo. Sí, ¿no? O sea, sí. Aprende a administrar el tiempo así. Sí, no hagas tantas cosas porque, mira, la gente aquí no está acostumbrada a ver tantas cosas, tantos vuelos, no está acostumbrada la gente. Entonces ustedes salen y hacen pum, pum, pum. O sea, la gente ve el primero y dice, ¡oh! Pero sale 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolas y ya la gente ya no entendió qué fue lo que pasó.
Entonces, ahí aprendí también a dosificar todo lo que estaba haciendo arriba del ring. Es algo también que había escuchado de mi señor padre, en paz descanse, que se lo dijo el señor Mil Máscaras, porque mi papá cuando empezó a luchar también era de que subía, bajaba y brincaba, volaba, y le dijo, oye, muchacho, tienes que dosificarte, o sea... No lo vas a durar. Esto, a los 50 años ya no te vas a poder ni levantar, ¿no? Dice, esto es un maratón, es de durar, o sea, no es un sprint, o sea, no es de que tienes que hacer todo en una sola lucha. Claro. Y también se lo recomiendo esto, un señor que muy famoso en su tiempo, el Tigre Colombiano, a mi papá, y le dijo, no puedes hacer tantas cosas en la lucha, porque no puedes mantener la lucha siempre acá arriba. La lucha te va, por eso la lucha siempre era llaveo, y vas calentando, poco vas calentando, poco. Y vas calentando a la gente, la vas emocionando y vas sacando tu repertorio, porque aparte ya calentaste los movimientos que estás haciendo, van ayudándote a que tu cuerpo vaya agarrando flexibilidad y vas calentando tus músculos, y así evitas un desgarre, una fractura muscular, estamos hablando. Y y esto que ahora hacen los chavos, que son cosas muy, muy increíbles, vuelos arriba de vuelo tras vuelo, se me hace que es muy, pues demasiado, están dando demasiado en una sola lucha, ¿no? Entonces creo que están arriesgando demasiado su físico, no están sabiendo dosificar lo que están haciendo. Creo que el mismo Rey Misterio se lo dijo al vikingo. Hace poco vi en una de las redes sociales que un consejo que le dio Rey Misterio fue calma, o sea, bájale un poco bájale un poco la intensidad y vas a durar mucho más, porque comprende uno que están dándole la oportunidad y pues quiere como hacer tantas cosas que quiere hacer. Pero... como que quieren llegar muy rápido a donde quieren ir, ¿no? No quiere llegar rápido. Lo que siempre he dicho, qué bueno que una persona, como el hijo de Ismael, les diga a todo el público eso, o al luchador más que nada. Lo único que yo he peleado es esto. Y eso, Ismael y muchos le he platicado anteriormente, ¿no? Es que hoy los chavos no dan valor. Eso es lo que hace falta. O sea, valor al trabajo que estás haciendo, ¿no? Porque, como tú dices, hacen vuelos tras vuelos. Y se la van de que nada. Ellos mismos matan lo que están haciendo. O sea, lo bonito que hicieron lo mataron ellos mismos. ¿Por qué hacen otro? Por eso te decíamos, ¿no? ¿Cuántos años va a dilatar? Ahí tienes al místico simplemente, ya está muy lastimado. Porque dicen, lo comparan con Oscar. Pero Oscar hace un vuelo y esto, y se encuentra fuente grande y mira, lo trae como trapeador. Entonces él sabe a qué horas va a reaccionar para eso, porque el otro se confía y dice, es momento, y hace su vuelo, hace su 6-6 y va la patada que le pegan, dice que no, pero sí pegan, entonces por eso que es esto, ¿no? Pero él da valor a un trabajo, ¿no? Simplemente ya que enfrente con él, casi me pega, me saca el aire, no, que me levante, ¿no? Lo que pasa es que le hubieras enseñado tu credencial de niño. No, pero es que aparte de eso, es que es el valor que le das también. Yo siempre he dicho, el luchador... Ya no puedes pegar que ya soy adulto mayor. El luchador, yo siempre he dicho, el luchador somos unos artistas. Sí. Claro. Hoy, el público maneja al luchador, y es malo. Tú tienes que manejar a la masa. Tú dale al público lo que tú quieres darle, no que el público te pida. Les marra Lucía Salmón y me lo da. Entonces, él no me lo está dando, le está mandando a la gente. Sí. Es lo que siempre digo a la gente, o sea, no, 20 vuelos en una lucha, es lo que hace el Vicky. Pues antes de irnos, mi querido Pollito, vamos al saludo de la semana y pues bueno, vamos a probar, preparando las últimas preguntas para nosotros. Pero yo digo que quiero otra entrevista, porque quiero... Ahorita. Vamos a ir al saludo y ahorita. Era que me emociona ver ese encuentro que tenía, en serio, déjame hablar dos. Ese encuentro que tenía el Espectro Junior por el campeonato con Lignar. No. Te juro que yo me emocionaba. Los vuelos que hacían los dos, un acoplamiento endemoniado. Y por eso la Pacho Mocano, mira, en serio, o sea, te quedas con esa mente, yo me quedo con esos encuentros, Espectro Junior contra el mismo.
eso, velos en la televisión, y la gente se queda pasmada, que empezaban a llavear, y de repente empezaban los vuelos. ¿Me pongo de pie? Esa es mi. Esa lucha. Verla desde abajo. Por eso la vamos a rescatar y la vamos a transmitir. Eso, perdón, pero eso me emociona. Eso ahí se encontró. Yo ya le dije a tu papá cuando nos fue con él, digamos, el camión, dice, oye, Lica, me voy a pegar contigo, ¿no? Que hay un charraquetazo que me... ¡Oh! Luchando en Orizaba, en el Tapalop. Ya me hemos quitado nunca con él, con una campana. Pero me toca, y me dijo que Dios mío, te voy a luchar contigo, ¿no? Pues para que no se te olvide. Le doy un recuerdito. Un gran vamos señorón. Vamos a saludo, mi querido... Les habla Candela, la bruja vudú del ring, y este es un saludo para toda la banda de la Tribuna de la Lucha Libre. Pues ahí tenemos, gracias pues Candela, pronto la vamos a tener por acá, también estuvo en el roster del fin de semana ahí en la Arena Nesa, estuvo ahí luchando, la verdad también estuvo muy buena esa lucha, nos gustó mucho, les vemos también sus fotos. Pues ya Candela y... no la vi que bailara, ¿eh? No, pues ella no baila. Ah, no baila, oh, no, es Candela, ¿no? Acá. Ahora me gustaría para ir cerrando, Lismar, ¿cuál sería un mensaje que tú les puedas dirigir a los jóvenes que están incursionando en este deporte a partir de la opinión que ya vertiste sobre el tema de la lucha libre actual? Pues el consejo que yo les podría dar, el mensaje es que obviamente la preparación es primordial, que no se olviden de las bases de la lucha, que es el llaveo y contra llaveo. Siempre va a ser muy bonito, siempre va a ser el nombre de esa es la base de este deporte, que a todo mundo tiene. Creo que siempre es el deporte porque lo amas tanto como lo amo yo, como lo amo el papá, como lo amo el mexicano, porque esto se lleva en la sangre y siempre, o sea, siempre queremos lo mejor para ese deporte, ¿no? Que siempre perdure. Entonces, tener una muy buena preparación, escoger buenos maestros, obviamente, y pues no abusen de los vuelos, por favor. Ya no abusen de los vuelos. Que sean inteligentes más que nada a la hora de que al subir al ring, como qué es lo que piensen, qué es lo que van a hacer. Porque como dijo el dominicano, ellos mismos pueden matar, o sea, no de nada sirve hacer 20 vuelos si ellos no les van a dar el valor que se les va a dar. Sí, porque con el paso del tiempo vas a propiciar que a la gente eso ya no le impresiona. Exacto. Y la exigencia va a ser mayor, tienes que hacer algo todavía mucho más arriesgado. Al público, ¿no? Nunca lo vas a satisfacer en cuestión de, o sea, siempre te va a pedir más. Más y más, y esto es algo que yo escucho desde que yo debuté. Yo desde que debuté es lo que decían los señores de la vieja escuela, y creo que esa es una enseñanza que se debe transmitir. A mí eso me quedó muy claro, y esas palabras se las resuenan en mi mente y se las quiero compartir. Al público nunca lo vas a satisfacer, siempre te van a pedir más. Debes de ser muy inteligente. El señor Mitano me dijo, tú debes de darle al público. Y te debes de pensar qué es lo que vas a darle y hasta ahí. O sea, no dejes que el público te maneje a ti, sino que siempre lo ves, que tienes que dar al público y lo tienes que dejar con ganas de más para que regresen la próxima semana. Exactamente. 10 preguntas en un minuto. ¿Tu comida favorita? Los mariscos. ¡Ajá! ¿Ropa de vestir? Deportiva. ¿Tu música favorita? El heavy metal, lo que sabe. Hora cero. Y hora cero, cuando me capturé. ¿Tu ídolo? Mi papá. ¿Tipo de mujer? La que traigo. Las guerrerenses. ¡Eso! ¿Tu lugar favorito? ¿Mi lugar favorito? Sí, que tú digas, este lugar me encanta. Aquí, cuando ya esté como para ya no hacer nada, me gustaría vivir aquí. ¿Qué recuerdo tienes de tu papá? Ay, los más bonitos. Que siempre. El más importante, que siempre fue un atleta al 100%. Siempre le encantaba. Desde pequeño recuerdo que
si no íbamos a correr a la playa, o sea, me llevó a correr a la playa, luego me llevó al gimnasio, un gimnasio que estaba allá por muy cerca del centro de Acapulco, también en otro gimnasio que terminaba con mis manitos todas llenas de óxido, pero un gimnasio y toda oxidada también. Y ahí me pone mi papá, dale, ponte con tus cocholatitas y a entrenar. Uh-huh. Luego me llevaba a nadar, me enseñó a nadar, me enseñó a bucear, amaba tirarse clavados, íbamos allá cerca, en la playa Langosta, muy cerca de la quebrada, me enseñó a tirarme clavados. Era un hombre que le gustaba aprender mucho, fue siempre autodidacta, siempre trataba de tener un libro, un nuevo libro que leer, le gustaba aprender de personas o estar con personas que le pudieran aportar algo, que le enseñaran algo. Siempre me decía, siempre júntate con personas que te ayuden, de la cual puedas aprender algo nuevo, algo que te sirva para la vida. Entonces, una persona muy, muy honesta, muy recta, no le gustaba, como decía él, ser lambiscón. Así es. Él odiaba mucho eso. Y siempre me lo dijo que, bueno, en ese deporte iba a encontrar ese tipo de personas. Y como en todo tipo de trabajo, obviamente. Pero, eso es lo que tengo. Una persona de palabra. Él te decía tanto. Él te decía nada. Te digo, lo hablo porque lo vi con él. Por eso hablo lo que hablo, porque muchos de mis compañeros me pidieron su amistad, quien de mi chavo, yo con ellos, todo lo aprendí de ellos. Si te contara historias de luchadores y luchadores, y luego pum, pum, y pa, pa, y muchas cosas que, en el tintero, de verdad, agarrado. Aparte de la lucha libre, ¿qué otro deporte te gusta? A mí me gustaba mucho desde pequeño la gimnasia olímpica. Siempre fui como muy ágil y muy elástico. Y tenía muchas ganas de. Mis años de pequeño era poder llegar a una olimpiada y poder estar compitiendo en los Juegos Olímpicos y gimnasio. Entonces, me gustó la gimnasia. Pero en Acapulco no teníamos realmente un recinto donde pudieras tú desarrollar eso, tal vez. Entonces, todo lo que yo aprendí haciendo rueda de carro, haciendo los flip flats, los mortales, lo aprendí yo solo, lo aprendí en la playa. Me di muchas, caí muchas veces de cabeza, pero lo intentaba, hasta que lo lograba. Pero ese es el deporte que más me gustaba, aunque, por ejemplo, por indicaciones de mi papá, practiqué box, practiqué Muay Thai también, kickboxing, porque en este deporte tienes que aprender no solo lucha libre, tienes que aprender a soltar las manos, porque luego van a tocarte compañeros, como que no son luego pasan buenas personas, luego pasan, ¿no? pasan accidentes en los sí, vestidores. Tienes que saber defender, ¿no? Así es. Meter los puños. Aparte de la lucha libre, ¿qué te dedicas? Pues solo me dedico a la lucha libre por el momento. Tenemos un negocio con mi esposa de comida granense, lo habíamos puesto en el tiempo del. Aquí puedes decir dónde está y si es el teléfono para que compren la comida. Ahorita lo cerramos, lo teníamos durante el tiempo de la pandemia, porque mi esposa tiene un trabajo como representante médico. Pero en el tiempo de la pandemia, como paró ella, paró yo también, pues decidimos emprender este negocio de pozol, el pozole sobre todo, que le sale muy bueno. Y además, cuando prepare nos invita, ¿no? Ya que tenemos pensado reabrir el negocio, entonces ya los estaremos avisando, porque ahí prepara un pozole verde. Es que le pregunté porque como dijo que estudió leyes y todo, sí, claro. Sí, pero leyes lo tuve que la dejé la corté, porque fue cuando me fui a WCW, entonces ya los viajes eran como muy constantes. Ya te absorbió por completo la lucha libre. Bueno, dijo un pajarito que tienes un gran hijo que ya está luchando, el mismo físico, el señor Juan. ¿Qué es verdad o mentira? Así es, mi hijo, ya tiene 24 años, ya tiene 3 años dentro de este deporte. Desafortunadamente, él debutó justo antes de lo de la pandemia, entonces fue como
debut, pero se tuvo que parar por todo el tiempo que estuvimos con este virus. Tiene el mismo físico, de hecho, es que hace rato estaba hablando con un promotor y me pidió fotos de mi hijo. Se las envió, dijo, oye, pensé que estabas enviándome fotos de tu papá. Dijo, no, es mi hijo. Estatura y todo. Que tiene el mismo... La genética. Ajá, ¿por qué digo? Misma estatura, físico, la cara. O sea, tú lo ves enmascarado. De su papá. Sí, papá. Un retrato. Sí. Estamos muy pronto de tenerlo aquí en el estudio. Pues la verdad que muchas felicidades y, por supuesto, pues está abierta la invitación para que pueda venir y contarnos tu historia. Y, pues, qué padre que ya está surgiendo a la luz la tercera generación de Lismar, ¿no? Sí. Se va a conservar, ¿no? Y te va a preservar el legado de tu papá, que la verdad es algo muy, muy importante, porque algunos otros, pues sí, gente muy reconocida no ha tenido esa oportunidad de poder que se continúe, ¿verdad? Ese legado de su nombre y que tenga una trascendencia. Y en el caso de ustedes, pues sí, hay esa oportunidad. Y qué bueno. Cabrón, quiero que me que diga un... Ay, con que... concédeme un deseo. ¿A quién? Yo te siento a ti, concédeme un deseo. Por el que tú quieras. Dame la oportunidad de luchar con el nieto de Lismar. Haber luchado, haber luchado. Ya luché con él. Luché con su papá. Pero eso sí, yo de una vez te digo, ¿eh? No, mira, por eso. Yo una vez te digo, ya no hay refacciones, mi chavo, ¿eh? No, porque... puro 3D impreso, ya no hay refacciones. Pero aparte es porque quiero una visibilidad, digo, ya me tocó con el santo. Nunca luché contra el Santísimo, pero sí con la Carla Mieres, con los Florinos, X, ¿no? A mí me haría un orgullo luchar con él, porque él sabe también lo que es la llave contra llave. Entonces, sería bonito recordar cuando luché con su abuelo y llevar una selección aquí. Sí, claro, pues a ver, tres organizamos. Digo, nadie lo hace casi, ¿no? Y si todavía tengo aire un 80%, pues dame esa oportunidad, patrón. No, amigo, ¿qué? No, pues tú eres el promotor. Ese día nada más tomamos embarrar en vez de aceite con un montón de rocainón. ¡Qué gacho! ¡Ah, sí! Tus redes sociales. Mis redes sociales son Facebook, que es Lismar Junior Junior. Instagram es Lismar Junior y TikTok es Lismar Junior. ¿Dónde te pueden contratar? ¿Promotores? Pues ahí directamente en mis redes. Me pueden contactar. Ahí. Más que las dos pueden adquirir el público, tus souvenirs, porque es lo importante, y que no compren, porque muchos se aprovechan, que no compren pirata. Sí, la verdad. Sí, lo que estaba checando es que creo que es en Mercado Libre, aparece de pronto muchas máscaras, según son mías y de mi papá, y según están firmadas, no compren esas máscaras, porque realmente no, o sea... Sí, tú no las puedes autentificar como para yo no que podría, la gente pueda... Yo les puedo asegurar que sean auténticas. Sí, claro. Mejor acérquense a su luchador favorito. Y, directamente. Porque luego he visto en páginas, sí sigo de pronto varias páginas de aficionados y compro máscaras y todo. Y de pronto, oye, no saben si esta máscara sí es auténtica. Y, oye, pues, ¿dónde la compraste? Y entonces, si se las andan comprando en otros lados, pues... O los mascareros, de verdad, digo, no hablo mal de los mascareros. Pero señores, como dice aquí el hijo de Lismar, búsquenlos en sus redes sociales, digan ustedes esto y adquieran sus máscaras de ellos mismos, ¿no? Claro. No confíen a muchos porque muchos están con máscaras diferentes, soy Lismar y no sé él. Aguas con eso, pirata, ¿no? Así es. Pues vámonos a la lectura de los carteles, mi querido Pollo. ¿Me ayudas tú con el de mañana? El de Marina México, ¿no? ¿No? Es la presentación de las mascotas. La NFL. Mascotas. Mañana. Es que no voy bien. A ver, te doy el intercambio. Pues mañana viernes, 8 de septiembre del 2023, 7 p.m., van a estar las mascotas en la Catedral de la Lucha Libre de Arena México. Va a estar Rowey, Miles, Big Red, Ryder, Rocher, Rampage y Cassie Wolf. Van a estar las mascotas ahí. Haciendo una convivencia ahí en Arena México el día de mañana para toda la afición que quiera ir a tomarse la foto con las mascotas de la NFL, pues bueno, va a estar este evento. Más chútale para el sábado. Bueno, el sábado en la arena, el embudo de la Arena Coliseo, como ya de esa gran arena, de verdad, impacta cuando estás arriba en el ring,
es que la gente se te va a caer porque es el embudo, por eso le llaman el embudo. En punto de las 7:30 de la noche, sábado 9 de septiembre, lucha estrella, Soberano Junior, Atlantis Junior y Star Junior contra Ángel de Oro, Hechicero y Niebla Roja. Lucha señal en relevos australianos, Rey Cometa, Espíritu Negro y Volcano contra El Sagrado y los Gemelos Diablo. Tercera lucha, mano a mano en Max Relámpago, El Valiente contra El Felino, dos grandes luchadores que se encuentran otra vez mano a mano. Segunda lucha, Arcalis, Pegaso y Rey Samurai contra Okumura, El Coyote y Pólvora. Relevos de mujeres, La Magnífica, Metálica y Vaquerita contra Amapola, La Maligna y La Guerrera. Y esta gran lucha que no quiero perder, pero bueno, esos grandes minis que siempre he dicho, estos sí son enanos, como antes los llamaba. Los Micro Gemelos Diablos contra Periquito, Zacarías y Mije. De verdad, mi respeto y admiración para ellos, porque ellos sí son chaparros o enanos, no como ahora, y siempre les digo, soy chaparro y mides 1.46, 1.50. Por favor. Aunque eso no es lo diga, que mides tú. Pues por eso, yo diría, sería chaparro, ¿no? Enano, ¿no? Pero rápidamente, los últimos saludos, mi querido Moicano. René Pérez dice, buenas tardes, amigos. Saludo a mi amigo Lismar Junior, soy un gran aficionado de la lucha libre y también de usted, nos manda saludos René Pérez. Y por ahí tenemos otro saludo, ¿dónde está? Amadeus Mini, saludos cordiales para los tres, muchas gracias, saludos, Amadeus. Y pues bueno, algún mensaje con el que te quieras despedir, Lismar, saludos, saludo especial. A ver, tus otras presentaciones, ¿dónde vas a ir? ¿A dónde vas a estar? Ah, pues voy a estar en Monterrey y también voy a estar el 16 de septiembre en Puebla. Vamos a Puebla, el 17 luchamos acá en México. Es que no más el, no, el 17 voy para Tlaxcala. Tlaxcala. Sí, sí. Ya tiene. Esas son las próximas presentaciones. Y de ahí hasta ¿qué es? Octubre. Es que no me sé, ahorita no me vienen a la mente las plazas, los nombres de las plazas exacto, pero vamos a estar en el 16, vamos para Puebla y luego Tlaxcala. Y pues nada, agradecerles a toda la gente que me contacta por medio de mis redes, que luego me preguntan por los artículos oficiales. Por ahí tengo un pendiente con unos envíos que me atrasé, pero fue porque no me han entregado unas máscaras, que ya las vamos a enviar pronto. Y pues muchísimas gracias a toda la gente que me sigue, que compra mis productos, y que pues espero pronto regresar a tu programa y traer claro, presentárselos. Sí, está abierto aquí el espacio. Y bueno, yo nada más quiero decir que próximamente haré en Perú en noviembre. En diciembre estaré en Bolivia todo el mes, ahí con grandes promotores. Y bueno, estamos todavía calentando motores. Parece que ya no regresas. Pues ahora no regresas, las cholitas, bueno. Ya de repente te vamos a ver acá como el dueño de Playboy, pero con puras cholitas. No, en otras semanas, si es que llevamos el programa que van los americanos. Ahora sí en Ecuador, pues me da la primicia de estar por un campeonato, donde va un americano. Un inglés, un peruano, va al servidor, y bueno, va el ecuatoriano, ¿no? Eso me sonó como a chiste de esos de Polo Polo del avión. Sí. Va un mexicano, va un mexicano, a veces el mexicano hace algo, ¿no? Pero bueno. ¿Te acuerdas de esos chistes de Polo Polo, sí, no? Sí. Que iba en el avión y que se iba a caer el avión. No me hago acá, la verdad. No, es que me da alegría. Gente, ya que me voy a despedir y todo, entonces la verdad me siento orgulloso. Es que te aprovechen, luchador, manito, ¿no? Y me da mucho orgullo, como siempre. Y una vez, aparte de sus fechas de la gira del adiós, porque a ver, le va a pasar como a Luis Miguel, al rato lo va a ver todo chupado ya ni va a poder subir. Fíjate mal lo que digo, siempre he dicho. El clon. En 1975, enfrentarte al carnicerito, enfrentarte al maldito, esas generaciones, y después viene Lismar, viene otros, los Dinamita y otros, y luego están la nueva generación. A mis 62 años y 47 luchadores, me siento muy muy halagado, y siempre he dicho, yo siempre he sido con el público es el que me hace, el que fue el que hizo el mexicano,
El público es el que paga un boleto por dar un espectáculo que nosotros tenemos que dar y no ofender al público que hoy en el cargo aquí el luchador, perdón la palabra y vuelvo a decir, oye, el culero, que aplaude. No, señores, el público se merece un respeto. El público tenemos que dar el 100% al 80%, y es verdad. A hoy se bajan los pantalones, calzones y todo. Hoy rindes a un rival con un beso. Antes no. Por eso Lucha está como está y como le dije hace rato. La arena mesa no la cuidan. Hubo una buena entrada. Cuando estaba Lucha Estrella se salió mucha gente porque venían de golpe los compañeros. A la 1:00 a.m. te ven una función. Los huevos de la gallina te van a... De verdad, la están levantando la arena mesa. Y con eso, y perdón que hable, a lo mejor te enojas, pero no. No, yo por qué. Decirle la verdad, yo no soy el dueño. No digo, pero somos un público. No, sí, y claro. Si, y si claro. Lismar está en el vestidor esperando ya su subida, y porque ven los compañeros, ¿te imaginas? Él como luchador, ¿sabes qué? Disculpa, yo me voy. Sí, derecho. Tiene que ver un tema de respeto al público y a los mismos también. Hay que respetar. El mismo promotor debe de exigir, ¿no? El mismo promotor debe de exigir. Hay que respetar al compañero que está esperando desde las 5:00 p.m. o 6:00 p.m. que llegamos. ¿Para qué? Para que subas hasta la hora. Y luego dice el público, no, le echó ganas. Es que uno también está aburrido. Perdón. Con hambre. Con sueño, ¿no? Y aparte de eso, ya calentaste. Porque hay que calentar antes de subir al ring. Y otra vez enfriaste. Y luego, ¿qué haces? Llegas sin condición física porque eres de otro doblete. ¿Qué ahora hace? Ese ya es tema de otro momento. ¿Qué hace Bismar? Yo llego de un doblete y no le rindo. Él queda mal con el público. Perdón. Pues es como con la mujer, güey. Ah, bueno. Sí. Yo en la tarde te fuiste a aventar el voladito y en la noche te pide la mujer acá y ya sigue todo guango. No me quitas. Me duele la cabeza. Duché, y no me toques. Bueno, señores, pues discúlpenme. Hay veces que hablo así porque quiero la lucha libre. Me gana la emoción. Es que mi vida la lucha libre y sigo viviendo. Si no hubiera vivido la lucha libre, te juro que no. La lucha libre me dio viajes. Me dio gente importante que conocer. Conocí a mis grandes compañeros. Te conozco a ti todo por la lucha libre. ¿Qué más le puedo decir? Gracias, lucha libre. Gracias a mis rivales. Gracias a mis compañeros. Eso es todo lo que hago. 1933 inicia la lucha libre y arrasa y va evolucionando. Y sí, tiene que evolucionar. Pero claro, siempre es lucha libre. Entonces digo, si algún día me enfrentara con un muchacho verbal así, se lo contesto, aunque tenga historia. Muchos dicen, tengo 40 años de luchador. ¿En dónde he luchado? ¿Contra quién? No es luchar fácilmente en un barrio que te vayas a la arena México Liceo y después vayas a otro lado y te ves diferentes. Porque el público dice, ya está arreglada. ¿Sí? Firmar cuando iba a Monterrey, ¿a poco conocía al rival? Cuando va a Japón, ¿a poco conocía al rival? No. Sí, pues ahí es una historia totalmente diferente. Pues, se va escribiendo con diferente pluma. Aquel que no hable como yo a lo mejor, porque es que ya dicho. De verdad. ¿O por qué no la conoce? ¿No? Pues se hace güey. Sí. Pues Liz Mark, no nos queda más perdón, que agradecerte. Perdón, muchísimo. Lo que estoy diciendo, pero era tu programa. Porque si no, ya se... Acá es cierto. O sea, yo pienso lo mismo. Yo también hago la lucha. Mi padre se rompió el alma para poder llegar a un lugar y darnos, o sea, por la lucha libre nos dio casa, nos dio comida, nos dio educación, y de la misma manera su servidor, mis hijos han comido, se han vestido, han tenido educación por este deporte, y creo que el deber de nosotros es cuidarlo y mantener un respeto hacia la lucha libre, hacia el público, hacia los compañeros, o sea, en general. Claro. Y gracias por ver mi página. Gracias, te agradezco que hoy subí una foto hace 7 días. No esperaba esa reacción. La reventaste, la reventaste. 460,000 que ven y 16,000 pesos, 6,000 personas. ¡Ay, mucha tengo! 16,000 personas que interactuaron, de verdad. Habemos lucha. No esperaba eso. Como dijo el santo, apenas subí, llevamos 20,000. No esperaba, te juro que no esperaba. No sé si la gente que esté viendo bien o mal. Gracias a todos los que ven mi página, que la siguen en la página. Y a ti te quiero dar las gracias por esa foto que me regalaste. Gracias. Yo te puedo decir al público, eres una gente humilde. Que de verdad, con el público, mi compañero, eres un público. De verdad, te lo agradezco mucho. Yo te lo agradezco. Gracias. Bismar, muchísimas gracias nuevamente. Y pues bueno, si les gustó el contenido, compartan. Y si no, pues no lo comparto, pues compártanlo. Compártanlo, y aquí estaremos
próximamente. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde, porque vamos a traer también algo muy importante para todos ustedes, hablando de lucha libre. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde. Nos vemos. Bye, 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 bye.